Continuamos con los alegatos de término y como ya lo había anunciado, le doy la palabra al defensor Juan Fernando Silva. Magistrado, muchísimas gracias. Voy a hacer presente que me voy a servir de algún elemento audiovisual para facilitar, digamos, todo el relato de la clausura. En primer término, señoría, me voy a referir a la agravante invocada por la parte querellante del artículo 12, número 10, ya que afecta uniformemente a todos mis representados. Se trata de, como señala la ley, de cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia. Esto respecto del delito de tráfico imputado a la totalidad de mis representados. Estima esta defensa que no resulta aplicable la referida agravante, ya que no resultó acreditado que mis representados hayan querido servirse de la situación reinante para realizar el hecho punible, o sea, que no se aprovecharon de ella para perpetrar el ilícito, como tampoco para favorecer su impunidad, que es también el fundamento de esta agravante, por lo mismo solicitamos su rechazo. Dicho esto, me voy a ocupar ahora de los hechos de la acusación y partiré con los acusados Sebastián Albornoz Gatica, Joanny Mancilla Albornoz y Carlos Lizama Álvarez. A ellos se les imputa dos delitos: el de uso malicioso de instrumento público y el delito de tráfico, agravado por la circunstancia del artículo 19A de la Ley 20.000. En primer término, me ocuparé del delito de uso malicioso de instrumento público. En su modalidad de uso de salvoconductos falsos para desplazarse en tiempos de pandemia al interior del vehículo Volkswagen Tiguan. La conducta que se les atribuye a ellos es el uso de estos salvoconductos, que como bien sabemos fueron ideados y fabricados por un tercero, por Manuel Bascuñán Morales. Dos aspectos esenciales se echan de menos en este actuar típico y que no han sido probados por el Ministerio Público en este juicio. El primero es que no se comprobó el uso, utilización o exhibición de estos permisos individuales de desplazamiento en los controles de carreteras que pudieron o no atravesar mis representados en el retorno desde el norte del país, ya que dichos salvoconductos no fueron retenidos por algún control policial o sanitario de carretera, ni se acreditó por el ente persecutor que hayan sido revisados o registrados en la base de datos de la página de comisaría virtual o que consten en los registros de control carretero. Y el segundo aspecto a señalar es que por texto expreso de la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, publicada en abril del año 2002, y lo que a firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma señala en su parte pertinente, que para que tengan la calidad de instrumento público o surtan los efectos propios de éste, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada. Y como bien sabemos, dichos permisos individuales de desplazamiento fueron obtenidos desde la página de comisaría virtual, ergo son documentos electrónicos. Luego, para que tengan la calidad de instrumento público, deben poseer firma electrónica avanzada, siendo el mismo texto legal quien define qué debe entenderse por firma electrónica avanzada. En el recuadro se observa un paralelo en lo que es una firma electrónica simple y una firma electrónica avanzada para que visualmente tengamos ya la diferencia. Como dije, el artículo 2 de la citada ley, letra G, define lo que debe entenderse por firma electrónica avanzada, es decir, aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría. Aquella es certificada, como dije, por un prestador acreditado
verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría. De esta forma, siendo la ley 19.799 la que precisamente regula los documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, hace entender a esta defensa que el uso malicioso de instrumento público invocado por el Ministerio Público respecto de los representados Albornoz, Bizama y Mancilla sería atípico. Ello debido a que precisamente el documento electrónico emitido por la comisaría virtual no reviste las exigencias que la propia norma indicada establece, es decir, no posee firma electrónica avanzada, por lo que se solicita su absolución. En la lámina se ven los salvoconductos y se aprecia en su parte inferior que bien se trata de una firma electrónica simple y no una firma electrónica avanzada. En segundo término, su señoría, debo ocuparme del agravante del artículo 19A de la ley 20.000, siguiendo con los mismos imputados Albornoz, Mancilla y Bizama. Según se ha dicho, el agravante del artículo 19A de la ley 20.000 se aplica cuando las conductas desplegadas por varios acusados suponen una organización o estructura de relevancia que implica un mayor grado de coordinación y de planificación de los partícipes para dicho fin. Y por sobre todo, con permanencia en el tiempo, pago de remuneraciones y jerarquías establecidas. De este modo resulta pertinente detenernos en analizar los hechos sobre los que han declarado los distintos testigos de la Brianco Iquique y Brianco Concepción, referidos a la actividad desplegada por los ocupantes del vehículo Volkswagen Tiguan, que aparece recién en escena en la región de Atacama, cuando fuera avistado por Brianco Iquique. Y destaco esto puesto que dicho vehículo, así como sus integrantes, no fueron vistos ni en las inmediaciones de la barbería, ni en la población 18 de septiembre, ni en la casa de Joanny Albornoz en Valle Nunquén, ni en el departamento de Jonathan de la Jara, solo por citar algunos ejemplos. Por lo que, retomando, habiendo aparecido el Volkswagen Tiguan recién en la región de Atacama, convendremos, su señoría, pues ha resultado pacífico que la actividad por ellos desplegada consistió en efectuar cobertura para los vehículos que venían detrás de ellos, vehículos que contenían precisamente la droga que fue incautada. En consecuencia, para desarrollar la dinámica de transporte, necesariamente existió en el delito de Marras uno o dos vehículos que dieron cobertura a uno o dos vehículos que transportaba la droga. Es decir, se trata acá de un delito de participación necesaria, siendo un elemento del tipo el que sea desarrollado por varias personas, pues esta labor resulta imposible para pocos intervinientes o sin medios materiales para ello, como lo fueron, por ejemplo, los vehículos destinados para el transporte y para la cobertura. En consecuencia, estima esta defensa que las conductas desplegadas por mis representados no lo son formando parte de banda alguna, sino que solo la de ser coautores en una intervención parcial en el iter criminis de este delito, quienes pretendieron evitar que los vehículos que llevaban la droga fueran fiscalizados y detenidos. Lo que sabemos no prosperó, siendo detenido mucho antes de llegar a destino. Hasta ahí, su señoría, la acción típica desplegada por mis representados, consumando su actuar ilícito en el peaje de Retiro, sin que exista o se le atribuya otro grado de participación o de planificación en este delito, por lo que esta defensa solicita se desestime la pretensión del Ministerio Público en torno a la existencia del agravante del artículo 19A en el caso de Albornoz, Mancilla y Bizama. Por último, respecto a estos imputados y en cuanto al delito de tráfico, el artículo tercero en relación con el artículo primero señalar que los acusados solo participaron en la dinámica de transporte de la droga, como dije, pero como vehículo de cobertura. Transporte que, como bien sabemos, constituye solo una parte del iter criminis en la hipótesis del ente persecutor,
donde mis representados no participan ni en la compra y obtención de la droga, ni en la guarda, ni en el transporte de la droga, ni en la posterior comercialización que se pretendiera de ella en las diversas comunas de la región, había consideración de la menor extensión del mal causado por su actuar, la irreprochable conducta pretérita que se les beneficia a todos ellos y que en su oportunidad se solicitará el mínimo que franquea la ley para estos delitos. En tercer término, y en cuanto a los delitos de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27 de la ley 19.913, me referiré en primer término a Emanuel Painén Opazo. Según describe la norma que trata, se trata de adquirir, de poseer u ocultar el origen ilícito de bienes, en este caso de vehículos, y en la especie de vehículos que uno de los acusados, Giovanni Albornoz González, le habría encargado adquirir, poseer u ocultar. En efecto, si bien la Fiscalía rindió prueba documental, como consta en los números 52, 54, 60, 61, 62 y 64, nada aportan sobre movimientos bancarios o comerciales ante instituciones financieras o de dónde, por ejemplo, provenían los ingresos durante el periodo tributario 2019, 2020, 2021, desconociéndose además la forma como se adquirieron dichos vehículos, en circunstancias que este defensor preguntó en reiteradas ocasiones si al menos sabían que dichos vehículos habían sido adquiridos en casa de remates. Tampoco se indagó el origen de los dineros con los que habría adquirido los automóviles que registra a su nombre don Emanuel Painén Opazo. De hecho, solo ratificaron los detectives Barra y Neira a las preguntas de este defensor saber que Painén Opazo registraba una sociedad y que el giro de esta última aparentemente sería la venta de vehículos nuevos y usados, no mucho más. Sin embargo, son hechos irredargüibles que el acusado Emanuel Painén Opazo, como persona natural, se dedicaba, lo han dicho los detectives Bresnier, Barra, Severín, Neira, a la reparación de esa holladura y pintura de vehículos, y que como persona jurídica, también lo refirió los detectives Barra y Neira, poseía el giro comercial de compra-venta de vehículos nuevos y usados. Lo anterior fue debidamente cotejado de acuerdo a la página del Servicio de Impuestos Internos por la declaración del perito contable Víctor Hernández, y que solo para los efectos de la sociedad su giro comercial sería compra-venta de vehículos nuevos y usados, mantención y compra-venta de accesorios y partes de vehículos. De acuerdo a la declaración del perito Víctor Hernández y de los testigos Rodrigo Rach y Roberto Lucero Condesa, el encartado Emanuel Painén, a través de su giro, se dedicaba además a la reparación de esa holladura pintura, a la venta de vehículos usados, adquiridos sobre todo en casas de remates desde el año 2017 al 2019. Que de acuerdo a lo declarado por el perito Víctor Hernández, luego de aplicar el programa Data Analysis en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, los flujos financieros, en cuanto a los ingresos percibidos y declarados por Emanuel Painén Opazo como persona natural, información, reitero, extraída de carpeta tributaria, formulario 21, formulario 22 y formulario 29, alcanzaron en el periodo 2013 y 2021, como se observa en la lámina, a la suma de 14.709.406 pesos. Y que, como sociedad por acciones, Automotriz Painén S.p.A., en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2021, los ingresos ascenderían a la suma de 98.592.224 pesos. Que el perito contable Víctor Hernández acompañó en su informe y citó en juicio las facturas de remates de al menos seis de los vehículos que aparecen adquiridos por Emanuel Painén, señalando modelos y valores, destacando en su relato, recordemos, la diferencia económica que existe entre el valor comercial de un vehículo y el que se ofrece en remate. Que el testigo Roberto Lucero
Condesa, señaló en su testimonio haber adquirido vehículos de Manuel Painén, pagados algunos de ellos con trabajos para vehículos de su propiedad por parte del taller de Manuel Painén, que vio en muchas ocasiones a Emanuel asistir a remates, que de hecho el mismo señor Lucero le habría enseñado muchas cosas del negocio de los remates, habida consideración de su experiencia como empresario en el rubro de venta de vehículos usados. Le indicó a la pregunta del abogado querellante en qué casa de remates se solía encontrar con Emanuel Painén. Recuerdo que lo dijo, ubicado en el sector de Palomares, en oficinas de Conaxa, donde se rematan vehículos siniestrados por las compañías de seguros. Le indicó además los últimos vehículos que recordaba había adquirido de Manuel Painén en esa casa de remates. La forma como trabajaba el señor Painén al adquirir vehículos, venderlos rápidamente algunas veces, o de lo contrario, tercerizar la compra de estos vehículos, pero repararlos en el taller. Por su parte, el empresario Rodrigo Rach Chandía da cuenta que a raíz del giro de su empresa, venta de pinturas decorativas y automotrices, conoce a Manuel Painén hace alrededor de 8 años hacia atrás, dando testimonio al tribunal del rubro del acusado como poseedor de un taller mecánico dedicado a la desolladura y pintura de vehículos, así como también a la venta de vehículos usados, adquiridos en casa de remates. Detalla que se trataba de autos chocados, que el mismo Manuel Painén reparaba, añadiendo que el señor Rach le compró en dos ocasiones. Recuerdo que dijo el año 2018 y 2019, dos vehículos. Señaló que uno era un Suzuki Vitara y que el otro era un vehículo chico o pequeño que no recordaba la marca. Por último, también indicó que llevó algún vehículo propio a reparar y sacar detalles en más de una ocasión en el taller que don Emanuel Painén tenía en el sector del Cementerio General. Que por otra parte, señaló el perito la detección de una importante facturación a la empresa Salazar e Israel por parte de la sociedad automotriz Painén SPA, que alcanzaba a más de un 90% de la facturación de Painén SPA, lo que fue corroborado por el jefe local de Salazar Israel, don Alexis Chandía, Chávez, perdón, Alexis Chávez García, quien señaló no solo el motivo por qué se externalizó el servicio de desabolladura y pintura de la empresa a la cual pertenecía, y que por ende se debió recurrir al taller de Manuel Painén ya en el año 2018, sino que además indicó que la frecuencia en el requerimiento de los servicios al taller de Manuel Painén fue creciendo de forma importante, dada su calidad y responsabilidad en la entrega en los distintos locales de la empresa, al punto que en el año 2018 a 2019, y según se lo informara, el jefe de finanzas de la empresa, lo citó don Hernán Villegas, llegó a facturar Emanuel Painén una suma de 4 millones mensuales, lo que, como dije, guarda total correlato con la información extraída por el perito Víctor Hernández desde la página del Servicio de Impuestos Internos, al señalar una facturación en los años 2018 y 2019 por parte de la sociedad automotriz Painén SPA superior a los 90 millones de pesos. Sin embargo, nada de lo mencionado fue controvertido por el Ministerio Público, de manera que es un hecho pacífico que don Emanuel Painén Opazo y su sociedad adquiría, conforme a su giro, vehículos usados o en remate, no habiendo ilicitud en aquello, como también reparaba, desabollaba y pintaba vehículos en su taller mecánico, declarando sus facturas, declarando la adquisición de sus vehículos, con 7 años de inicio de actividades en reparación, desabolladura y pintura contados hacia atrás desde la fecha de su detención y con 3 años como sociedad automotriz con giro de venta de vehículos nuevos y usados, mantenimiento y venta de partes y accesorios contados hacia atrás desde el día de su detención. En este sentido,
Y citando la definición que se señala en la página de la unidad de análisis financiero sobre el lavado de activos, que lo que se busca es ocultar o disimular la naturaleza, el origen, la ubicación, la propiedad o control de dinero o bienes obtenidos ilegalmente, vemos que para el caso de Manuel Pañino Paz, eso no ocurrió. Por ello cabe preguntarse, ¿cuál es el hecho previo generador de bienes que reúna los requisitos de tipicidad y antijuridicidad descritos en la norma? ¿Se determinó acaso qué vehículo fue comprado a Emmanuel Painén por Joanny Albornoz? Si los vehículos aparecen adquiridos en los años 2018 y 2019, ¿con qué medios probatorios contamos para atribuirle alguna responsabilidad a Emmanuel Painén en una investigación iniciada en su contra solo en mayo del año 2020? ¿O basta para sostener un delito como el del artículo 27 de la ley 19.913? El hecho que en el taller de Manuel Painén existan dos vehículos encargados de reparar por Joanny Albornoz, me refiero a un vehículo NP300 azul y una camioneta L200 en pésimo estado. Cuando precisamente en un taller mecánico de antiguo giro, como señalé, se hace allí lo que se estaba haciendo en los vehículos citados. Esto es, se estaban reparando. Luego, me tengo que referir a doña Irma Durán González, perdón, González Durán, respecto del mismo delito, lavado de activos, a quien bajo, como dije, la misma figura de lavado se le pretende vincular a través de un único acto. Perdón, su señoría, escuché un audio. Sí, por favor, todos silenciar sus micrófonos. ¿Continúo, señoría? Sí, por favor, disculpe, don Fernando. Ya. Como dije, a doña Irma se le pretende vincular a través de un único acto. Me refiero a la lícita compra de un bien raíz, acto en el que concurrieron título y modo de adquirir, es decir, escritura pública de compraventa e inscripción en el conservador de bienes raíces de Talcahuano. Por lo que cabe nuevamente preguntarse, ¿qué es lo ocultado? ¿Qué es lo disimulado? ¿El pago que no habría podido realizar doña Irma González Durán? De ser así, esa es la hipótesis del Ministerio Público. ¿Acaso las policías tomaron declaración a doña Ingrid Nova Rodríguez, a la sazón vendedora de dicho inmueble? ¿O se indagó el cómo se efectuó el pago? ¿Y si dicho monto fue reflejado en alguna cuenta bancaria, por ejemplo? De hecho, el fiscal Aravena el día de ayer habló de un abono de al menos 10 millones de pesos en dicha compra, pagados el día de la compraventa. Ignoramos de dónde sacó esa información, pues nada se dijo en juicio. De hecho, recuerdo que se le preguntó por el defensor al comisario Severín, por el defensor Ramírez, si concurrieron a la notaría donde se realizó la compraventa. Es decir, si la Bianco concurrió hasta la notaría, ya que atendida la reciente fecha de celebración de la compraventa, se podría fácilmente constatar con la funcionaria de la notaría que aparece siempre individualizada en la parte superior de la compraventa o de cualquier escritura pública, o con el mismo notario, si la vendedora recibió el monto efectivo que se señalaba en la escritura, o si se efectuó este abono que señala el señor fiscal en su alegato de clausura el día de ayer, o si se dejó, por ejemplo, una carta de instrucciones. Y se estableció en esa carta de instrucciones algún documento mercantil como un cheque, como un vale vista que deba ser entregado luego de efectuada la inscripción. Empero, nada de eso se hizo. Por lo que mal podría el señor fiscal en su clausura aseverar que se entregó una suma de dinero determinada, 10 millones de pesos, dijo, cuando nada de eso consta en la investigación. Se habló del valor de venta, 18.800.000 pesos. Pero se investigó si dicho valor correspondía a la tasación comercial y de mercado de ese tipo de inmuebles en aquel entonces.
¿Existió acaso alguna pericia que tasara el inmueble vendido? Nada de eso se investigó. En suma, de acuerdo a lo que ya he referido, es que solicito respecto de Manuel Paineno Paso y de doña Irma González Durán la absolución de los cargos por los delitos de lavado de activos que se les imputan en la acusación. En cuarto término, y con ello voy un poco finalizando, su señoría, en cuanto al delito de tráfico del artículo tercero de la ley 20.000 que se le atribuye a doña Irma González Durán, más allá de no existir antecedentes que revelen que la droga encontrada en el domicilio de doña Irma sea de su exclusiva propiedad, ni menos aún que ella despliegue conductas de compra o venta de la misma en el pasaje 1 de la población 18 de septiembre, ni hubieron compradores empadronados que la vinculen a ella, más allá, como se dijo, de su propia adicción. Y retomando esto último, es que se solicita como concurrente la minorante del artículo 11, número 1, en relación con el artículo 10, número 1, y en relación con el artículo 73, todos del Código Penal. Y ello por la declaración de la doctora y perito psiquiatra, doña Paula Castelli, quien ha depuesto y ha expresado las evidentes dificultades cognitivas, el grave consumo de pasta base y otras sustancias como neopren, alcohol y marihuana durante gran parte de la vida de doña Irma González, su deprivación a nivel de educación formal, sus importantes falencias a nivel cognitivo, que impresiona en el rango de discapacidad intelectual limítrofe, y con un importante deterioro orgánico cerebral debidamente comprobado a través de una tomografía cerebral de emisión de fotón único, denominada SPEC cerebral, cuyas láminas, digamos, es parte de estos exámenes, habían mucho más tomas de muestra, que evidencia una profusa y heterogénea zona en la corteza cerebral que refleja daños por Señoría, neurotoxicidad. discúlpeme, por favor, que interrumpa al colega. ¿Qué pasa? Discúlpeme, no es lo habitual que uno interrumpa un alegato de clausura y desde ya pido disculpas por aquello. Pero lo que el colega está exhibiendo es un elemento que no fue prueba en el juicio, señoría. Y haciendo referencia a él, a que corresponde a la señora Irma, y eso no lo escuchó el tribunal en el juicio y por lo tanto no se puede incorporar en la clausura. Bien, en esa parte la lámina no es, si bien el peritaje es su prueba, en esta parte no comparta pantalla. ¿Bien? Muy bien, su Muchas señoría, voy a gracias. pasar a la siguiente lámina. No hay ningún problema. Espero que no se Ya, me vuelva a eso. interrumpir. Dicho esto, hablé de que refleja daños por neurotoxicidad y que evidentemente todo es concordante con los antecedentes a una exposición prolongada a psicotrópicos, tal como lo señaló en detalle la doctora Castelli. Por ello, la imputabilidad disminuida que se invoca en consecuencia es la figura penal donde se reconocen aquellas situaciones en las que las personas actuando en su calidad de imputables se les disminuye sus particulares condiciones volitivas e intelectivas. Y esto las ubica en el umbral, en los límites de imputabilidad. Es decir, a pesar de esas sensibles mermas de su capacidad de comprender y determinarse, siguen conservando esa capacidad en circunstancias indudablemente mucho más precarias. Y eso fue lo que precisamente se acreditó por la perita, a través de los instrumentos técnicos, de la entrevista clínica, lo que guarda total correlato con la tomografía cerebral efectuada. Circunstancias todas que permiten concluir que en relación a estos hechos concurre la atenuante ya señalada en los términos expuestos. En cuanto al agravante del artículo 19 de la ley 20.000, que también se solicita respecto de la señora Irma, según pudimos apreciar en toda la secuela del juicio y a través de los distintos momentos en las declaraciones tanto de los imputados como los detectives de la Brianco, jamás se nombró a doña Irma González Durán como integrante de alguna agrupación, menos aún vinculada al transporte de droga desde el norte,
De hecho, ni siquiera aparece en las láminas expuestas por el Ministerio Público el día de ayer, ni en las escuchas, ni en vigilancias, ni en fotografías, por lo que se solicita su absolución en torno a esta agravante. Para terminar, me referiré a la imputación que el ente persecutor realizó por el delito de tráfico en la persona de Manuel Painén Opazo y la absolución que se solicita en este caso. En cuanto a la prueba de cargo del Ministerio Público, la lámina que comparto se ocupa precisamente de aquello. No existe ningún antecedente en la causa que lo vincule con la venta, adquisición o guarda de droga. Ni escuchas o vigilancias que permitan presumir alguna de las conductas descritas en el artículo primero de la Ley 20.000. Ningún antecedente, su señoría. Resulta simple excluir a Manuel Painero Paso de todas las demás investigaciones efectuadas en esta causa, pues basta decir, y fui insistente en preguntar a cada uno de los testigos policías, si por ejemplo, al comenzar su investigación en el año 2019, en los seguimientos y monitoreos a Diego Concha Navarrete, ¿existió alguna comunicación, audio o mensaje que lo vinculara con Emanuel Paineno Paso? En las vigilancias al pasaje 1, a la barbería o a los otros domicilios investigados y allanados en la población 18 de septiembre, ¿se observó acaso en alguna vigilancia o se exhibió al menos una fotografía donde se identificara la persona de Manuel Paineno Paso en aquellos lugares? Respecto de los involucrados en el viaje al norte, ¿existió alguna comunicación entre los teléfonos monitoreados, latamente expuestos por los oficiales Bresnier y Barra? ¿Alguna comunicación con Emanuel Paineno Paso? ¿Alguna comunicación de Alejandro Ferreira, de Diego Concha, de Jorge Muñoz Catril, de Joanny Mancilla? ¿Algún documento incautado en alguno de los vehículos detenidos en los peajes de Pichidangui y Retiro que se relacione con el taller de Emanuel Painén? Las únicas conversaciones de Emanuel Paineno Paso que se escucharon en juicio fueron con Benjamín Jara Moscoso y algunas otras con el padre de este último, Joanny Albornoz González. ¿Y de qué se habló en todas ellas? ¿De vehículos? ¿De reparaciones? ¿Y de unos documentos que se dejaron en notaría para la venta de un vehículo? Es decir, diálogos referentes a los trabajos que realizaba Emanuel Paineno Paso, según ya se ha dicho latamente en esta clausura. ¿Pero se habló de droga en algún momento? ¿Se habló, señoría, de guarda, de venta, de transporte de droga? ¿Se encontró droga en alguno de los vehículos encontrados en el taller de Manuel Painén al momento de su allanamiento? ¿Se encontró droga en la casa de Manuel Paineno Paso? Me refiero a clorhidrato de cocaína, cocaína base o marihuana. Solo se encontraron escasas cantidades de ketamina, que lo único que produce es sueño, y una escasa cantidad de cafeína, sustancia de curso legal, que como precursor, recordemos, fue incorporada recién en el reglamento de la Ley 20.000 en junio del año 2021, es decir, un año después de la detención de mi representado. En más, aparece mencionado Emanuel Paineno Paso en algún documento encontrado en el domicilio de Joanny Albornoz González. Recordemos, por ejemplo, esta agenda que se le ha dado bastante importancia y se ha exhibido en las clausuras. ¿Se encontró acaso el nombre de Manuel Paineno Paso en ella o el apodo Moroco en ella? ¿En alguna fotografía de las que se incautaron en el domicilio de Joanny Albornoz aparece Manuel Paineno Paso? Ni siquiera en las láminas que se exhibieron ayer aparece Painén vinculado a los integrantes que el Ministerio Público denominó tantas veces como organización. Lo cierto es, su señoría, que en lo referente a los delitos de tráfico de drogas de los distintos imputados en esta causa, mi representado, Emanuel Painén Opazo, resultó ser un total desconocido. Y es por ello que se solicita su absolución, consecuencialmente y de forma refleja. Si no existen antecedentes que posean la entidad suficiente para sostener el delito de tráfico de drogas respecto de mi representado, en ninguna de las formas que el artículo primero
que la ley 20.000 establece, menos podremos hablar de que exista un agravante del artículo 19A de la misma ley. Me refiero a que en el crisol del ente persecutor, los antecedentes que invocó, los informes, los monitoreos telemáticos, las transcripciones, las vigilancias, donde se pretendió vincular a Panino Paso como integrante de alguna agrupación, no existe. No existen este tipo de ilícitos, por lo que también se solicita su absolución en este sentido. Su señoría, he concluido mi alegato. Bien, gracias, defensor. Ahora es el turno del defensor Navarrete. Su señoría, solicitar si la posibilidad que mi alegato quedara para el día de mañana y continuara otro colega en consideración a que el lugar que me encuentro, por una cuestión de ruido, no tiene las condiciones suficientes, su señoría. Estoy conectado, pero agradecería si pudiera dejarme el CM primero para el día de mañana. Bien, defensora Cántara. Gracias, magistrado. Sí, estoy en condiciones de hacerme alegato de Gracias. clausura. Señorías, hemos concluido o estamos concluyendo un juicio que ha sido largo, ha sido extenso, no ha sido tampoco ajeno de algunas situaciones que han hecho incluso que el juicio se haya extendido más allá de lo que estaba planificado. Pero siempre lo hemos sostenido, tanto durante la investigación como al inicio de este juicio en el mes de julio, cuando comenzamos este juicio por parte del colega García, que íbamos a sostener la absolución de Luis Sandoval en los dos delitos por los cuales él está acusado, ya sea en el delito del artículo tercero en relación al primero de la ley 20.000 y también en el uso de instrumento público falso. Y respecto del imputado segundo González Rubilar, también lo sostuvimos en el alegato de apertura, que la falta de culpabilidad del imputado González Rubilar o la culpabilidad disminuida. Y creemos que con la prueba que hemos rendido durante el juicio, ya sea en el caso de González Rubilar, con la deposición ante sus señorías de la doctora Castelli, y además en el caso del imputado Sandoval Tapia, con la misma prueba del Ministerio Público, creemos que hemos logrado al menos satisfacer entonces lo que nosotros prometimos o, en el alegato de apertura. Y para empezar, voy a dividir mi alegato en dos partes. Primero, respecto al imputado Sandoval Tapia, y luego entonces me voy a referir a Segundo González Rubilar. Respecto a Luis Sandoval Tapia, bueno, señalar en primer término cuál es la prueba vinculada a Luis Sandoval Tapia que entonces podía permitir a su señoría concluir. Arribar un veredicto condenatorio. Principalmente las declaraciones de los testigos, los policías, el policía Bernier, el policía Barra, que declararon durante largas semanas respecto a, primero el policía Bernier, respecto a los comienzos de esta investigación y como oficial de caso, en que vinculaba a cada uno de los imputados en esta causa. Y luego el inspector Barra, que entonces hizo una extracción de datos respecto a todos los teléfonos que fueron incautados en el primer procedimiento en el mes de junio. Y entonces, ¿qué? Lo que nosotros pensamos que es lo que es pacífico, lo que no podemos nosotros obviar, es que Luis Sandoval Tapia efectivamente el día 12 de junio, al momento de ser detenido, tripulaba la camioneta Ford F-150 con droga en su interior. Pero, señorías, y aquí me quiero detener y quiero señalar, si me permiten, señorías magistradas, compartir pantalla respecto a un Por antecedente supuesto, que fue incorporado, gracias, que fue incorporado
El día de ayer también por parte de la Fiscalía y además es un antecedente que también se hizo cargo el inspector Barra, cuando a propósito de una llamada telefónica, o sea, un audio, una llamada telefónica, en que hay una transcripción entre el señor Narciso, que es Diego Concha Navarrete, y don Giovanni Albornoz González. ¿Y qué es lo importante acá? Y lo que nosotros empezamos a señalar primero, después me voy a hacer cargo de otras cosas, pero lo que me parece sumamente importante y lo que quiero empezar entonces, mi alegato, referente a Luis Sandoval. Cerca de las 3, 2 de la mañana, y voy a, ahí lo subrayé, señorías, pero en realidad era porque quería resaltar ahí ese párrafo. Cerca de las 3, 2 de la mañana es cuando Diego Concha Navarrete decide, según las mismas palabras del policía Barra, ir al encuentro de la droga. Entonces ahí, con una conversación que es una conversación extensa de casi un día, entre los teléfonos de Giovanni Albornoz y Diego Concha, entonces a las 3, 2 de la mañana refiere que él va para allá. Ahí entonces le solicita que le mande los datos entonces de al señor Gascuñán respecto a poder sacar los permisos únicos colectivos y los salvoconductos. Hasta ese momento entonces no aparecía Luis Sandoval Tapia. Y entonces, ¿en qué momento cuando nosotros decimos que Luis Sandoval Tapia no era una persona y es corroborado por el policía Barra, que no es una persona de confianza del señor Giovanni Albornoz González? ¿Y por qué? Porque a las 3:18 de la mañana, el señor Albornoz González, don Giovanni, ese es el teléfono que estaba en conversación y que según la fiscal era el único teléfono, número, que utilizaba únicamente con Diego Concha, le dice: a Luis no debe saber detalle. Esta conversación la exhibió la fiscal el día de ayer, pero no sé si coincidentemente o no, no mostró esta parte. Después se refirió a eso, pero la verdad es que cuando exhiben distintas pasadas por esta conversación, que fueron una conversación hasta el momento de la detención casi, no refiere a esto, que en realidad lo pasó sumamente rápido, el policía agarra su declaración, y que el día de ayer la fiscal tampoco lo exhibe, que a mí me parece importante, a la defensa de Luis Sandoval le parece importante, porque da cuenta que Luis Sandoval no era una persona de confianza de Giovanni Albornoz, que el mismo Giovanni le dice a Diego Concha que no debe saber detalle. Voy a dejar de compartir pantalla, señoría. Y la fiscal ayer entonces nos dice, bueno, no debe saber detalles, pero son detalles. ¿Y qué es lo que son los detalles entonces, señoría? No debe saber la cantidad de droga que van a transportar, no debe saber el tipo de droga que van a transportar, no debe saber ¿cuáles son los detalles? ¿Tenemos que nosotros interpretarlo? ¿O puede ser también a favor de Luis Sandoval, por cierto, que no debe saber a lo que van? Que en definitiva, porque la verdad, señorías, a ustedes no les extraña de que en el caso de Luis Sandoval, él nunca haya aparecido durante la investigación, a pesar de que la fiscal lo trata de vincular con el Ministerio Público, en realidad, lo trata de vincular con anterioridad a la fecha de su detención. ¿Con qué cosas? Y aquí me voy a hacer cargo de algunas cosas. Primeramente, con una orden de ingreso municipal de un vehículo que estaba a nombre de Luis Sandoval Tapia, que se trata de un vehículo Citroën C3, que el policía Barra también se refirió a eso, y que esta orden de ingreso fue encontrada en un bolso al momento del allanamiento del domicilio del señor Albornoz González, en su dormitorio, en un bolso, junto con un teléfono y una libreta. Y que a propósito entonces de la incorporación de esta prueba por parte del inspector Barra, la defensa le pregunta de qué se trataba. Entonces él dice que se trata de un parte empadronado por mal estacionar el vehículo en un lugar. Y que además este parte, esta orden de ingreso, estaba a nombre de Luis Sandoval Tapia. Y que por eso entonces el Ministerio Público vincula ya desde este parte o esta orden de ingreso sería de enero del 2020, parte que se había sido una infracción de
diciembre del año 2019, pagado en enero del 2020, un mes después. Y entonces, por eso, el Ministerio Público quiere vincular ya directamente con la actividad de tráfico de droga a don Luis Sandoval Tapia. Pero acá, señorías, recordar lo siguiente: no se hizo ninguna diligencia para poder determinar por qué ese parte o esa orden de ingreso estaba en poder del señor Albornoz González. Se preguntó al policía Vaga y señaló que no. No se hizo tampoco ninguna diligencia en el juzgado de policía local, donde se canceló esa orden de ingreso para poder determinar quién la había pagado, o a propósito quién había pagado ese parte empadronado, que en definitiva no fue sacado Luis Sandoval, como se pretendió decir en algún momento, fue un parte empadronado, lo dijo el inspector Vaga. El señor Giovanni Albornoz solía comprar vehículos a distintas personas. Lo vimos el día de ayer por parte del fiscal Aravena, que incorporó información respecto a distintos vehículos que estaban a nombre de distintas personas y que eran usados por el señor Albornoz González. ¿Por qué no podría haber sido entonces plausible plantear que Luis Sandoval Tapia le hubiese vendido un vehículo, este vehículo, al señor Albornoz González, y por eso él entonces andaba trayendo esa orden de ingreso en su bolso 6 meses después de haber pagado en el enero del 2020 ese parte empadronado? De hecho, ese vehículo, señorías, se vincula con los mismos policías al señor Albornoz González. De hecho, se señala por parte de los policías que habría sido visto manejándolo, conduciéndolo al proveedor de la droga del señor Albornoz González. Por lo tanto, nosotros creemos ahí que, dada justamente la dinámica de Giovanni Albornoz González de comprar vehículos a distintas personas, incluso sin siquiera ponerlos a nombre de personas que sean personas de confianza de él, sino que dejarlo incluso al nombre de la misma persona que quiera no hacer el traspaso, podría haber sido la situación de Luis Sandoval, que no necesariamente lo vincula al tráfico de drogas. Por otro lado, se trató de vincular a Luis Sandoval Tapia con una conversación que habría sido del mes de mayo del año 2020, un mes antes casi de la detención de junio, que habría tenido con el Narciso, con Diego Concha, que él le habría cobrado un dinero. Eso lo muestra la fiscal el día de ayer. También se incorporó a propósito de la extracción de datos por el inspector Barra. Y entonces vincularlo, claro, eso se trata de vincular con el tráfico de drogas, pero la verdad es que tampoco, señoría, se hizo ninguna investigación o ninguna diligencia investigación a propósito de esa, de justamente de esa conversación. De hecho, esa conversación podría haber sido de cualquier otra cosa, miren, de las vigilancias que se hicieron, de las interceptaciones telefónicas de Diego Concha, en ninguna aparece conversando con Luis Sandoval Tapia algo que tenga relacionado con tráfico de drogas. De hecho, no hay conversaciones de Luis Sandoval Tapia. Él aparece en la investigación al momento de ser detenido. Otra vinculación que se trata de hacer ya entonces con Luis Sandoval tripulando la camioneta F-150 es que el trasvasaje de la droga. Y en esto sí me quiero detener porque esto, claro, lo vincula directamente con aquello. Y se dijo que, y también lo dice la fiscal el día de ayer, y de hecho se equivoca y lo rectifica la fiscal. Porque primero dice, mire, respecto al trasvasaje en el sector de Polonia, cerca de Rancagua y San Fernando, las personas que hicieron el trasvasaje de la droga fueron los tres vehículos, el Tiguan, la F-150 y la L200. Y luego, que eso no se condice, por cierto, con lo declarado por el policía Vaga, y luego entonces ella rectifica esa información y dice que en realidad se trata del trasvasaje en la localidad de Polonia, se trata de los vehículos que habrían participado, eran los de la F-150 y la Tiguan. Y aquí entonces quiero referirme a la prueba que se vertió en el juicio. El inspector Vaga señala que a propósito de las detenciones, de la detención de junio,
Se hicieron diligencias para poder determinar en qué lugar, por las extracciones de datos de que hace Diego Concha, porque recordemos que Diego Concha era la persona que iba manejando esa camioneta, que mandaba videos a los tripulantes de la T1 y la L200, para buscar entonces un lugar donde poder hacer este chapacije de droga. De hecho, sus señorías deben recordar que se exhibió lata prueba respecto a eso, respecto a ubicaciones de georreferenciación en que se enviaban unos y otros, tanto los del T1 como la L200, junto con Diego Concha, y que finalmente andaban buscando un lugar para hacer el cambalache. De hecho, son palabras de los mismos imputados que refieren eso. ¿En qué lugar iba Luis Sandoval ahí? Claro, él iba como copiloto. ¿Podría haber tenido alguna conversación con alguno de los tripulantes de la T1 o de la L200? Sí, podría haber tenido, pero la verdad es que de la extracción de datos de los teléfonos que se incautaron, no se encuentra ningún tipo de conversación entre Luis Sandoval y las personas que iban en la Volkswagen T1 y la L200. Iban en busca de un lugar idóneo para hacer el traspasije, estos tres vehículos. Siempre maneja Diego Concha Navarrete. Él es el que envía videos y fotos a los tripulantes de los otros vehículos. De hecho, señorías, a propósito de la extracción de datos del teléfono de Motorola de Diego Concha, terminado en 146, se puede tener una fotografía del lugar del conductor de la camioneta F-150 que iba conduciendo Diego Concha Navarrete, en que buscaba un lugar idóneo, según lo que refiere el mismo policía Barra, para hacer el trasvasaje de la droga desde la L200 a la F-150. Y entonces envían fotografías Diego Concha a Giovanni Mancilla, que iba en la Volkswagen T1. De hecho, señorías, Patricio Albornoz, que era otra persona que estaba, que iba en este viaje, siempre tiene conversaciones con Diego Concha. Don Rubén Navarrete también con Diego Concha, no con Luis Sandoval. Respecto a las comunicaciones permanentes que tienen las personas que van en este viaje y que son a propósito no de la investigación, sino que son a propósito justamente de la investigación que se hace posterior, o sea, no a las escuchas telefónicas que tenían los policías en el momento de hacerse este viaje, sino que son a propósito del vaciado de los teléfonos que se logra obtener entonces lo que señala la fiscal, la historia contada por los mismos protagonistas, ¿no es cierto? Y en esta historia contada por los mismos protagonistas no aparece el señor Sandoval. Señalar lo que señalan los testigos a propósito de una diligencia que se hace con posterioridad a la detención de Luis Sandoval. El policía Barra, claro, inteligentemente, dice que se trata de testigos de reserva. Y la verdad es que hay un informe policial en que se señala los nombres de las dos testigos, son dos señoras, que son residentes del lugar de Colonia, y que la verdad es que acá, a preguntas de la defensa, el testigo tuvo que decir que era una impresión de él, que era una conclusión que el policía sacaba y que no las testigos le habían dicho que habían visto a Luis Sandoval Tapia hacer este trasvasaje. Y esto sí que nos parece importante señalarlo, porque aquí entonces lo pondría en una conducta ya derechamente con el tráfico de drogas. ¿Qué refieren las testigos? Y la verdad es que esto el policía lo trata de incorporar como en un informe policial, en que dice, mira, aquí hubo dos testigos, las dos son contestes en señalar que hubo tres personas que hacen el trasvasaje de la droga y las tres personas son las de la, según lo que concluía el policía, no las testigos, son los ocupantes de la Ford F-150 y la L200. Pero la verdad es que, a propósito de preguntas que hace la defensa, tuvo que señalar que acá, tanto la L200 como la Ford F-150 pasaron por el mismo lugar donde estaba la Volkswagen T1, que se quedó a un costado, según lo que dice el policía Barra, de esta calle interior donde se produce el trasvasaje. De hecho, la misma fiscal dice, acá se produce
En su alegato clausura acá se produce este trasvasije en un tiempo mínimo, que son alrededor de 6 minutos. De hecho, señala el horario, no me quiero equivocar, de las 10:45 a las 10:53. Se trasvasijaron casi 247 kilos o paquetes de droga. Para eso necesitaban tres señorías, tres personas me refiero. La misma fiscal nos dice, son los ocupantes de los tres vehículos. Nosotros creemos que así fue. No todos, porque en esta parte sí, la declaración de Diego Concha, cuando él declara ante su señoría y dice que don Luis Sandoval Tapia no sabía a lo que iba, y eso también es conteste con lo que dice don Giovanni Albornoz González a las 3:14 horas cuando le dice Luis no debe saber detalles, también es conteste con eso, que es una prueba que incorpora el Ministerio Público. Y también con lo que dicen los testigos, porque la verdad es que acá no se hizo ninguna diligencia para poder señalar, de hecho se hace una diligencia, señorías, para poder reconocer los vehículos que habían participado en este trasvasije, pero no respecto a las personas, que eran personas que ya estaban detenidas. Por lo tanto, nosotros creemos que además la camioneta F-150 tiene virus paralizado. Una de las testigos no vio nada, únicamente sintió que se trasvasijaban paquetes pesados de una camioneta a otra. Por lo tanto, ese testigo nada pudo aportar respecto al número de personas que participaron en el trasvasaje de drogas. Y la otra testigo refiere que se trataban de personas morenas y que eran tres personas. Entonces, como conclusión, el policía Barra piensa, porque eso lo dijo ante su señoría, que podrían haber sido y que no fueron los ocupantes, no, la testigo no dice que fueron los ocupantes de las dos camionetas, sino que ella dice fueron tres personas. Podría haber sido las personas que tripulaba la camioneta L200 y la F-150. Lo que nosotros planteamos acá, su señoría, y dejamos la duda al momento de hacer nuestro contrainterrogatorio, que puedan haber sido las personas que tripulaban la Volkswagen Tiguan, por cierto, si estas camionetas tuvieron que pasar por donde estaban estacionados ellos. Tenían que hacer un trasvasaje de casi 247 paquetes en un tiempo mínimo. De hecho, señorías, cuando terminan de hacer esto, ¿quién es la persona que rinde cuenta a don Giovanni Albornoz? Diego Concha, y le dice, ya no hicimos las partes, de hecho, eso también lo dice la fiscal el día de ayer, con Jorge. En ningún momento, señorías, mencionan a Luis Sandoval Tapia. De hecho, y acá creo que es importante, se señala, bueno, pero don Luis Sandoval Tapia podría haberse ido de ese lugar cuando se entera de que se estaba trasvasijando esta droga y nosotros en ese momento entonces se da cuenta de lo que se iba a trasladar era droga, esta cantidad de droga. Claro, dice el fiscal, podría haberse ido. De hecho, andaba con un teléfono y 121 mil pesos. ¿Es exigible, señorías, esa conducta de al momento de Luis Sandoval Tapia enterarse de que lo que se iba a transportar en la camioneta en que él se trasladaba era droga, haberse ido del lugar? Y entonces, para poder entonces decir, bueno, como no se fue del lugar, es autor de tráfico de drogas. Nosotros creemos que no. No basta con eso. No es exigible esa conducta en lo que señala tanto en la acusación y, por cierto, el tipo penal del artículo tercero. Por lo tanto, creemos que está la duda más que razonable respecto al conocimiento que tenía Luis Sandoval Tapia respecto a lo que se iba a transportar en esa camioneta y que al momento, por cierto, de enterarse, él decide entonces no irse de ese lugar. Y entonces seguir la marcha un par de kilómetros más allá, que finalmente es detenido en el peaje Retiro por los funcionarios de la policía. De hecho, señorías, yo creo que está más que claro que el señor Sandoval no tenía relación con ninguno de los otros imputados. Tal como lo ha referido el Ministerio Público, esta investigación empieza en noviembre, por lo menos en noviembre del año 2019, por parte del funcionario Delgado. Interceptando entonces, a propósito, otra investigación a don Diego Concha Navarrete, que era sí una persona, por lo menos, lo que se ha probado en este juicio, conocido y de confianza de Luis Sandoval Tapia.
Entonces, ¿cómo no iba a haber ninguna conversación que lo vinculara al menos con tráfico de drogas desde el año, de noviembre del año 2019 a junio del año 2020? Ninguna conversación. Se sacaron todo tipo de fotografías del señor Navarrete, o sea, Concha Navarrete, en ninguna aparece Luis Sandoval. Conversaciones de Diego Concha, tampoco aparece Luis Sandoval. Únicamente aparece a propósito entonces de esta situación en que el mismo Diego Concha refiere que le habría pedido a Luis Sandoval acompañarlo para que, me parece que dijo, y no me quiero equivocar, el traslado de una camioneta a Luis. Plantear otra situación, señoría. ¿Para qué iba a ir don Luis Sandoval si en definitiva fue Diego Concha Navarrete el que manejó, el que condujo de ida y de vuelta? No hay prueba en contrario. Si nosotros sacamos a Luis Sandoval y por ejemplo Luis Sandoval decide ese día quedarse en su casa y no va con Diego Concha, ¿se hubiese producido el tráfico de droga? ¿Se hubiese transportado esta cantidad de droga? Nosotros creemos que sí. Por lo tanto, la participación de Luis Sandoval Tapia, ni en el ni en el, en la conducción de la camioneta F-150, ni en el trasvasaje de la droga, porque la verdad es que eso no está probado y tampoco se puede concluir a propósito de las únicas personas que pudieron haber visto esto, que son las testigos, que no son concluyentes en señalar que fue Luis Sandoval Tapia el que trasvasó esa droga. Porque nosotros creemos que, ¿qué iban a hacer las personas del Volkswagen Tiguan, estacionado un par de metros más allá, si se tenían que trasvasar 247 paquetes, señoría, de pasta base? Si iban a quedar esperando. Mientras, de hecho, ellos estaban en conversaciones todo el tiempo, la gente, las personas del Volkswagen Tiguan con Diego Concha y con Jorge Muñoz Catril. Creemos que ellos sí participaron y que respecto a la declaración de Diego Concha, en que el momento en que Luis Sandoval se entera del trasvasaje de la droga, él se amurra, se queda dentro del auto, la señora queda la que está observando, la testigo que está observando, de hecho no puede ver hacia adentro porque es una camioneta y quedó establecido que tiene vidrios polarizados. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros creemos que respecto a Luis Sandoval no se dan los presupuestos para poder condenarlo por el delito de tráfico, el artículo tercero, y que sin su participación igualmente se hubiera hecho y se hubiese llevado a cabo este traslado de droga. Respecto al delito del uso malicioso, nosotros creemos que tampoco tiene participación. De hecho, quedó establecido en el juicio que tanto el único, lo único conducta que hace Luis Sandoval es mandarle su cédula de identidad, claro, porque si él iba a acompañar en un momento en donde había cuarentena regional, había toque de queda, a Diego Concha Navarrete a buscar una camioneta, como él les refirió. Bueno, tenía que mandarle entonces su cédula de identidad y su Diego Concha Navarrete. De hecho, en esa misma escucha telefónica o piaseo teléfono que acabo de exhibir, donde señala que Luis no debe saber detalles, es el mismo Joanny Albornoz el que le pide a Diego Concha y le da el teléfono del señor Manuel Bascuñán para que obtenga tu salvoconducto. Luis Sandoval, al momento de solicitarle, me imagino, porque eso tampoco está aprobado, Diego Concha sus documentos personales, él le envió una fotografía. Y luego de eso, entonces, los permisos únicos colectivos, el contrato que refiere la fiscalía, nunca los porta Luis Sandoval Tapia. Fueron encontrados en el teléfono celular de Diego Concha Navarrete. Por lo tanto, ni siquiera me puedo referir al tema jurídico, porque ya el solo hecho, los hechos. En que Luis Sandoval Tapia no portar ese permiso único colectivo, no portar el contrato, nunca lo haya tenido que exhibir, porque la verdad es que él nunca, ni siquiera lo tuvo en su poder, creo que eso son antecedentes suficientes para solicitar su absolución. Respecto ahora, señoría, lo que dice en relación con segundo González Rubilar. En este caso, bueno, y finalmente me voy a referir al agravante. Magistrado, respecto a Segundo González,
voy a solicitar lo siguiente. Nosotros en el alegato en el alegato apertura no controvertimos y dijimos que no íbamos a controvertir ni delito ni participación. ¿Cómo podríamos hacerlo? Fue detenida en situación de flagrancia, segundo González, con droga y infringiendo la ley de control de armas. Por otro lado, sostuvimos en nuestro alegato de apertura y también entonces lo pudimos sostener durante el juicio que íbamos a poder acreditar una disminución de culpabilidad a través de o una imputabilidad disminuida respecto a la participación de los hechos en materia de esta acusación. Y para ello, nosotros, señoría, también incorporamos pruebas y tiene que ver, en primer lugar, con la declaración del imputado, y aquí, claro, él declara, fue una de las primeras personas en declarar ante su señoría. Ya recordaremos todos la declaración de don Segundo González, fue una declaración que no fue ajena de alguna polémica. Y yo creo que nadie podría decir que don Segundo González tiene una conducta que podríamos nosotros llamar una conducta que se esperaría respecto a cualquier persona que está declarando en un juicio. En donde él, a su manera, por cierto, reconoce los hechos por los cuales ha sido acusado, reconoce que él guardaba toda esa droga que se encontró en el domicilio donde él estaba en ese momento, reconoce que también él guardaba las municiones y las pistolas que estaban en el momento de ser detenido en ese domicilio de la barbería. También señala que él dormía con esas pistolas porque él siempre pensaba en su cabeza que le querían hacer daño, que le querían ir a cogotear, que querían ir a quitarle la droga. Y por eso es tan raro entonces encontrar que una persona está durmiendo con dos armas abajo del lugar donde duerme, de su cama. Y a grandes rasgos, señoría, reconoce los extremos de la acusación, por los cuales, los hechos por los cuales fue acusado. Nosotros creemos que dentro del rango de lo que exige el artículo 11, número 9, creemos que estamos dentro de aquel. Segundo, es una persona que claramente es una persona que tiene limitaciones y que por lo tanto entonces la declaración que él hace por lo menos da certeza al tribunal de que él reconoce los hechos por los cuales fue acusado. Respecto a el informe de antecedentes, bueno, aportamos entonces el informe también de antecedentes académicos de segundo, del año 2017, en que cursa, estando privado de libertad, tercero y cuarto básico, y del año 2019 de quinto y sexto básico. Vieron su señoría las notas, en uno de los años él repite, es repitiente, y en el otro año pasa de curso con un promedio 4,1, lo que refleja una clara baja escolaridad, problemas serios para poder entender y tener, querer surgir, por decirlo de alguna forma, tratando de poder nivelar su escolaridad, estando la mayor parte de su vida preso. Incorporamos también, señorías, como prueba el informe de Gendarmería de Chile respecto a las diversas sanciones que había sufrido, se le habían impuesto a Segundo González desde que era menor de edad, dentro del recinto carcelario que hice en relación con siempre agresiones a funcionarios, a los mismos internos, porte de droga, y que eso da cuenta también de su mal comportamiento y siempre tener una actitud, magistrado, casi al límite. Y que eso también dice relación con su consumo de droga y el consumo, y recordemos lo que el mismo Segundo en su declaración señala, de que él desde los 9 o 8 años consumía con su padre en la misma casa, en piezas distintas, porque su padre no quería verlo a él consumir, pero que sí consumía con su padre. Por lo tanto, nosotros creemos que esa sola circunstancia, y que también da cuenta del solo hecho de ver a Segundo, que se condice con su realidad. Plantear también lo siguiente, magistrado. Creo que en el caso de Segundo González es el vivo reflejo del fracaso de la reinserción social. Segundo ha estado la mayor cantidad de tiempo preso. Nunca ha podido tener una reinserción real por parte del Estado de Chile. Siempre cumple su condena,
sale en libertad, está poco tiempo en libertad y vuelve a delinquir. El Estado, y desde pequeño, señorías, porque él está preso desde menor. En un primer momento uno pensaría que, claro, el Estado a través de distintas instituciones se iba a encargar de una persona en una situación como esta, como la que tenía Segundo González, inserto en una población donde está súper estigmatizada por la venta de droga. Sin perjuicio de eso, no se hace cargo el Estado, luego ya después cometiendo delitos como adulto, Gendarmería de Chile con algunos planes de intervención a algunos internos tampoco. Y aquí tenemos entonces nuevamente a Segundo González, que había salido hace 4 meses antes de su detención en libertad, nuevamente preso, arriesgando penas sumamente altas. Por lo tanto, creemos que eso también tiene que ser considerado por su señoría. También se incorporó la declaración del perito Paola Castelli, a pesar de que la Fiscalía trató de un poco señalar de que, claro, en una entrevista clínica que haya sido por Zoom, no se podía diagnosticar o no, finalmente el diagnóstico que ella hace o la doctora Castelli hace de Segundo González, la doctora Paola Castellín, creemos que se refirió bien, su señoría, no lo voy a repetir ahora, señalando de que, claro, con su expertise, con los peritajes que ella ha hecho, con los años de profesional que ella tiene, puede en una entrevista clínica, y da lo mismo si es por Zoom o en forma presencial, ya sea en su consulta, o en ella, en el penal, puede diagnosticar a una persona con la patología que tiene Segundo González. Señalar también respecto a Segundo, lo dije recién, el tema de su escolaridad y también se desarrolla por parte de la doctora Castelli su desarrollo cognitivo y esto creemos que es importante porque es muy limitado y esto tiene que ver también con su nivel de escolaridad y eso dice relación con su infancia, con su historia de vida, incluso las calificaciones académicas, tal como se también fue demostrado en el con la prueba rendida por esta defensa. En cuanto al consumo de sustancias psicotrópicas, también creemos que ha quedado también demostrado o acreditado con el informe que nosotros incorporamos a su señoría de sanciones de gendarmería que da cuenta de la tenencia del consumo de diversas sustancias ilícitas y que no tiene que ver con los últimos 2 años en que él estaba a propósito de esta causa privada de libertad, sino que desde el año 2000, 2000, 2005 creo que eran las primeras sanciones que salían ahí en la historia de Segundo. Por último, recordar respecto a los dichos de la doctora Castelli, y me voy a referir únicamente a sus conclusiones, que dice que dicho trastorno en su caso conlleva una importante limitación cognitiva y un descontrol conductual, lo que afecta en relación al ilícito su capacidad de entendimiento y su capacidad de control voluntario de su conducta. Y esto también, señoría, es confirmado por las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas realizadas con anterioridad que también nos cuenta la doctora Castelli. Respecto, y por lo tanto, entonces, en ese sentido, lo que dice en relación con el artículo 11, número 1, en relación al 10, número 1, solicitamos que se acoja esta atenuante, entendemos que se han incorporado antecedentes suficientes para que pueda ser acogida. Respecto a y el 11, al, y el artículo 11, número 9, por cierto, por la declaración que hace el imputado ante su señoría reconociendo entonces los extremos de la acusación. Señoría, respecto a el delito por los cuales se le acusa. El tráfico y en particular por el delito de tenencia ilegal de municiones. Se acreditó, señorías, que todas las armas encontradas, en este caso dos pistolas, marca Glock, calibre 9 milímetros, y la munición incautada en el domicilio es toda 9 milímetros. Y aquí cobra relevancia, y aquí me quiero detener en algo, el principio de consunción. No se trata acá de elementos independientes, sino que precisamente de municiones compatibles con las mismas armas incautadas. Distinto sería, señoría, si se tratara de municiones de distinto calibre.
Y aquí quiero solicitar autorización, señorías, para referirme a un, que me parece sumamente importante, un fallo de la Excelentísima Corte Suprema del 29 de noviembre del año 2021, es decir, un fallo reciente, el causa rol 37.058-21 de la Excelentísima Corte Suprema, y que voy a solicitar leer lo que corresponda, porque me parece importante lo que dice en relación con el delito de la ley de control de armas y el planteamiento que, voy a, que estoy haciendo yo referente a la, al principio de consunción. Si es posible, magistrado, poder Sí, leer. la parte pertinente, por favor. Sí, este fallo entonces es el 37.058-21 y sale primero que corresponde acoger el recurso de nulidad deducido por la defensa del condenado como autor del delito de porte ilegal de armas de fuego prohibida, previsto y sancionado en el artículo 3, en relación al artículo 14 de la ley 17.798, y del delito de porte ilegal de municiones, previsto y sancionado en el artículo 9, inciso segundo, en relación al artículo 2, letra C, de la ley 17.798, ambos cometidos el mismo día. Al respecto, dice la Corte Suprema, la interpretación errada de los jueces de mayoría se refiere al artículo 9, inciso segundo, con relación al artículo 2, letra C, todo de la ley 17.798, pero particularmente la primera norma en relación al artículo primero del Código Penal, que define delito, norma que lleva implícita la exigencia de la antijuridicidad y por ende impide condenar por dos ilícitos respecto de hechos típicos constituidos por una acción que refleja una sola y misma antijuridicidad material, radicada aquí en la tenencia de armas como elementos completos, esto es, las armas con sus proyectiles asociados. La influencia, dice la Corte, de este error en lo resolutivo del fallo es esencial porque determina la imposición de una condena adicional a la impuesta por el porte ilegal de armas de fuego prohibida, condena que conlleva una pena también adicional que, en cualquiera fuera su naturaleza y extensión, sería ya suficiente, esencial en cuanto lo agravoso, para determinar la nulidad pedida. Pero con mayor razón lo es si su cuantía alcanzó los 541 días de presidio y además lo cumplió. Sigue la Excelentísima Corte Suprema señalando. El número dos, la defensa lleva la razón en su reproche, particularmente cuando dice que en un caso tal, la detentación de un arma suele acompañarse de municiones que por su calibre resultan funcionales al arma y por ende no pueden dar origen a un delito separado. De esta forma, el presente concurso aparente de leyes penales se resuelve a la luz del principio de consunción en virtud del cual el precepto penal, ¿cuál es el precepto penal más amplio o complejo? Absorbería a lo que castiga las infracciones consumidas en aquel procediendo a aplicar solo aquella sanción correspondiente al porte ilegal de arma de fuego prohibida en el que el legislador ha tomado en cuenta la gravedad o el desvalor de otras conductas punibles que acompañan extraordinariamente como antecedentes medios o etapas de desarrollo en específico de un arma de fuego tenga o porte municiones, situación de normal ocurrencia. Y por último, señala la Excelentísima Corte Suprema, más allá de la existencia del tipo que sanciona aisladamente la tenencia y porte de municiones, se debe determinar si en el caso concreto dicho porte contiene un exceso del injusto que debe castigarse además con otra pena, o en otras palabras, hemos de analizar o no la tipicidad. Pues desde luego que hay dos hechos típicos que aparecen como independientes, sino la antijuridicidad material. Y ahí entonces sigue expresando la Excelentísima Corte Suprema, en definitiva, señorías, que se debe entonces aquí aplicar el principio de consunción respecto si se incautan armas y municiones que son del mismo calibre. Dejo entonces, señorías, para la revisión de su señoría con mayor detención. Entonces, el fallo reciente de la Excelentísima Corte Suprema, la ROL 37058-2021. Por lo tanto, señorías, yo voy a solicitar en este caso la absolución
por el delito de porte ilegal de municiones o la tenencia de municiones, y que únicamente entonces se le castigue por lo que dice relación con el porte de las armas que fueron encontradas en el lugar donde estaba Segundo González Rubilar. Respecto, señorías, al delito de tráfico, lo que tengo que señalar acá, claro, aquí yo no voy a poder, no podría pedir, por cierto, la absolución, que se considere, por cierto, el artículo 11, número 9, también el artículo 11, número, 11, número, el 11, número 1, en relación al 10, número 1, respecto al delito de tráfico y también al delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Pero acá se presenta lo siguiente, respecto a la agravante que dice relación con la ley 20.000 del artículo 19, letra A, me quiero referir, y que da cuenta también respecto a mis dos representados. Bueno, yo creo que respecto a Luis Sandoval es claro. O sea, Luis Sandoval, nosotros planteamos que ni siquiera es coautor del delito de tráfico simple del artículo 3º, por lo tanto, creemos que ya el hecho de plantear la agravante se cae por su propio peso. Y aquí hacer una diferencia entre la agravante y la simple pluralidad de sujetos respecto a la ejecución de un hecho. Hemos señalado, lo han señalado otros colegas, que la agravante que está establecida en su forma supletoria, ¿cierto?, respecto a la asociación ilícita, que es una figura intermedia entre la coautoría y la asociación ilícita del artículo 16 de la ley 20.000. Y para eso, entonces, nosotros, o sea, a mí me parece importante señalar una definición que hace el autor Curi, el profesor Curi, respecto a la autoría. Y la define como aquella en que los coautores se han dividido en la realización de un hecho en términos tales que disponen del codominio del hecho sobre cuya consumación deciden en conjunto porque su contribución es funcional a la ejecución total. Ninguno de los coautores tiene control conclusivo del hecho final, sin embargo, la actuación o la contribución de cada integrante es condicionante para la obtención exitosa del hecho ilícito preconcebido por el grupo. Si nos vamos entonces a lo que define el profesor Puri por coautoría, y lo que había dicho yo respecto a Luis Sandoval, si nosotros sacamos, o sus señorías sacan, omiten a Luis Sandoval de ese día, del hecho del día 12 de junio del año 2020, lo sacamos. ¿Cuál es su contribución? ¿No condujo? No tenía ninguna relación con ninguno de los otros partícipes de ese viaje, sino únicamente nosotros señalamos que Luis Sandoval tiene que ver con ese viaje, porque a pesar de que la fiscalía dice que el tráfico no es solo el viaje, respecto a Luis Sandoval sí es solo el viaje, porque después él estaba preso, no tiene nada que ver con la segunda detención del mes de agosto, y tampoco antes, porque la verdad es que alguna conducta que tenga que ver con la ley 20.000 de Luis Sandoval Tapia durante el proceso investigativo de las vigilancias, de las interceptaciones telefónicas, tampoco. Luis Sandoval no existe. Solo aparece el día 12 de junio en el momento de su detención. Y si ese día nosotros suprimimos a Luis Sandoval Tapia, lo sacamos de esa camioneta, el tráfico, el transporte de droga, la acción se hubiese producido de todas maneras. No condujo, él no, por lo menos la conducta por la cual se le acusa a Luis Sandoval es el transporte de la droga. Después la fiscalía, a propósito de la declaración del inspector Barra, refiere de que él había trasvasijado droga a propósito de lo que hubiesen dicho los testigos, pero la verdad es que los testigos, como lo dije recientemente, no dicen que Luis Sandoval Tapia trasvasijó esa droga. Está esa duda, señorías. Por lo tanto, nosotros creemos que respecto al hecho, la conducta por los cuales se le está acusando a Luis Sandoval, si nosotros, como dice el profesor Puri, sacamos a Luis Sandoval del lugar, la conducta se hubiese hecho igual. Por lo tanto, nosotros creemos que ni siquiera es coautor. Y entonces, lógico que se cae el agravante del artículo 19 de letra A respecto a él. Y respecto a Segundo González Rubilar, bueno, si nosotros consideramos que formar parte de un grupo que es menos organizado que la asociación ilícita, pero que sí tienen que tener un fin común, permanente en el tiempo, al menos permanente en el tiempo,
porque la coautoría se junta un grupo de personas, realiza el acto actual delictual y luego entonces se separan. Eso es la coautoría. La organización es un poquito menos que la asociación ilícita, tiene una organización más o menos estable en el tiempo. ¿Cómo podría don Segundo González Rubilar tener conciencia para pertenecer a un grupo si nosotros desde ya estamos planteando que él tiene una imputabilidad disminuida o por lo menos una falta de culpabilidad? ¿Tenía conciencia Segundo González Rubilar con la prueba que nosotros hemos presentado, que ni siquiera don Joan El Bornoz, al momento que también se dijo ayer que podría haberle traspasado un vehículo a su nombre y que finalmente se lo traspasan a otra persona, no recuerdo aquí quién? ¿No era una persona que él pudiera tener conciencia de pertenecer a un grupo que estaba organizado para traficar? Creemos que el solo hecho de el ver a Segundo González no, y de las vigilancias que se hacen, nosotros creemos que no se puede establecer que él tuvo participación en el primer hecho, en el hecho de junio, alguna participación, alguna injerencia, algún algo que nosotros pudiéramos decir o que sus señorías pudieran plantear de que Segundo González tuvo alguna participación en el primer hecho del 12 de junio, algo, contribuyó en algo, no. Y la verdad es que Segundo González aparece en las vigilancias, sí, efectivamente, aparece en vigilancias junto a Joanny Albornoz y Jonathan de la Jara, que eran primos. ¿Pueden determinar sus señorías que esas reuniones que hizo el Ministerio Público, que se produjeron afuera de la barbería, porque esas son las fotografías? ¿Cómo se puede determinar que no se juntaran para conversar de cualquier cosa? Porque de hecho habían otras personas. Y únicamente conversar respecto a temas de que tienen que ver con cosas ilícitas. La verdad es que no se puede descartar una y otra cosa. Cuando entra la policía a llenar el domicilio donde estaba Segundo González con su pareja, doña Denis Villablanca, el video que aporta el defensor Villera, si sus señorías lo analizan, Segundo González estaba con ropa interior. Y él refiere, sin saber que lo estaban incluso grabando, de que él vivía en otra parte y que estaba hace poco tiempo viviendo en ese lugar, en la barbería. Y eso es concordante con la declaración que da el policía Oviedo, Claudio Oviedo, en que dice que se allanaron distintos domicilios, uno de ellos asociado a don Segundo González Rodilar, que no era el de la barbería, sino que era un domicilio que ellos tenían asociado a Segundo González, que estaba dentro de información que ellos sacan me parece que el del registro civil, dijo el policía Oviedo, y que entonces ellos no encontraron nada de interés criminal, pero que sí otras cosas, y que por eso entonces solicitan al Tribunal de Garantía de Concepción, a propósito de relacionarlo con Segundo González, allanar ese domicilio. Por lo tanto, respecto a Segundo González, claro, nosotros creemos que sí existe una conducta de guarda de droga. En el domicilio de la barbería donde él estaba en ese minuto durmiendo, pero no se puede determinar que concurran elementos para poder decir que él se le invoque el agravante del artículo 19 letra A, primero porque nosotros creemos que tiene una falta de culpabilidad, no podría entender pertenecer a un grupo, de hecho a Segundo González Rubilar nunca lo vieron en un vehículo. La plata que se le incautó a la barbería no era plata de él, señoría. Estaba en un lugar conjuntamente con la droga y con las municiones, claramente eso él lo guardaba. Y por lo tanto, entonces, creemos que respecto al agravante, en caso de Segundo González, tampoco se dan los presupuestos para poder invocarse. Por lo tanto, solicitamos que se desestime. Creo que me he hecho cargo de todo, señorías. El resto lo voy a hacer la oportunidad procesal que corresponda respecto a las penas que voy a solicitar. Y respecto al agravante que solicita el querellante también, no se ha rendido prueba respecto a eso, que permita entonces dar por concurrente el agravante solicitada por el querellante. Por lo tanto, nosotros también solicitamos que se desestime respecto, entendemos que es para el imputado o el acusado Luis Sandoval Tapia. Esa sería entonces mi alegación de seguridad. Bien, restan 30 minutos. Por favor, defensor Franco Navarrete, puede hacer un esfuerzo y alegar. Es un representado el que tiene, tratemos de optimizar el tiempo. Magistrado, ¿se pudieran dar 2 minutos de receso, por favor? ¿O 1 minuto? Uno. Sí, ya.
Defensor Navarrete. Sí, su señoría, puedo hacer el esfuerzo. Si usted me lo pidió, Mu vamos a tratar de muchas gracias, comprimir se le así una cápsula agradece. No sabe cuánto de... se le agradece, porque es un representado el que tiene. Entonces, esperemos al defensor Ramírez y seguimos con usted. Ya, señoría, estoy en condiciones, gracias. Fue menos de un minuto. Bien, defensor, lo escuchamos. Su señoría, un minuto. Su señoría, esta defensa va a solicitar la absolución de mi representado, don Alexis Fabricio Cifuentes. Concluido este juicio oral, su señoría, ¿cree esta defensa que se ha cumplido con la promesa que se estableció en un principio respecto a los siguientes elementos? Insuficiencia probatoria, falta de participación y la duda razonable. En primer lugar, me voy a hacer cargo de brevemente, con ocasión de la agravante de la letra 19, letra A, que es aquella que quiso mencionar el Ministerio Público. Y puntualmente ya se ha dicho sobre el tema que esta es una semiagravante o una deformación de la asociación ilícita, porque en su oportunidad uno de los dos ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel estableció a la Comisión Legislativa de que era muy difícil poder tener todos los elementos que requería una asociación ilícita para el tráfico, por lo que se debería hacer una adecuación. Pero en el alegato de la fiscal el día de ayer, creo que se expresa prácticamente todo aquello que se requiere para dar cuenta de que no existe esta agravante, sino más bien solamente hay una coautoría. Con la frase, señoría, ya nos hicimos las partes. Desde ese vocablo, ya nos hicimos las partes, se logra distinguir que no existe una conducta conjunta permanente en el tiempo para cometer ilícitos, sino más bien que eventualmente, si es que ocurriera un ilícito, sería totalmente ocasional, con un fin determinado, con intereses particulares. ¿Por qué? Porque cada uno se hace las partes. Eso es una frase puntual respecto de la misma fiscalía entregada y que da cuenta que es imposible que se reúnan los elementos del 19 letra A, que es esta asociación ilícita degradada, su señoría. La permanencia en el tiempo, es importante darle cuenta, señoría, no existe, no se conocen. Mi representado jamás estuvo en la barbería, mi representado jamás no tiene ninguna conversación respecto de las personas que en principio integran esta investigación desde noviembre del 2019. No existe un aspecto jerárquico y sobre todo, como manifesté, señoría, aquí en ningún caso existe una agrupación destinada a cometer delitos, sino más bien, como dijo la fiscal, aquí cada uno se hizo su parte o ya nos habríamos hecho la parte. Respecto del uso malicioso del instrumento público, señoría, ya establecer, de acuerdo a lo que otros colegas han manifestado, lo atípico que es en consideración a que no constituye los elementos subjetivos, señoría, ni objetivos del tipo penal en consideración a el mismo instrumento, por cuanto ya hubo una examinación del tribunal para darse cuenta que no tienen firma electrónica avanzada, por lo tanto no constituyen un delito propiamente tal, si no tienen los requisitos para serlo, señoría. Es una cuestión atípica, fácil de poder dar cuenta por vuestro tribunal. Además, en el ocaso, nos encontraríamos también en non bis in idem, por cuanto a un señor Morales, su señoría, en esta misma causa, durante la etapa de investigación, se le condenó por el uso malicioso de instrumento público durante la investigación,
persona que no está acá, pero que sí fue sentenciada y condenada, por lo tanto, no podría condenárseles a dos personas por el mismo delito. Nos encontramos dentro de la segunda modalidad de lo que se establece el non bis in idem. Vamos, señoría, respecto de la ocasión de cometer delito frente a una catástrofe, su señoría. Esta agravante que se intenta hacer introducir por el Ministerio Público. Lo cierto es, señoría, que a contrario censo, la época donde más hubo controles carreteros fue en el momento de la investigación que se estaba llevando a cabo. Entre el año 2019 y la consecución del hecho de la detención, si uno puede mirar las páginas, sus señorías de Carabineros de Chile, a lo menos hubo 3.000 controles carreteros. Hoy en día nos encontramos con aproximadamente un 10% de lo que se controlaba en esa época. Y no solamente teníamos controles carreteros de Carabineros, también teníamos controles carreteros de los militares, señoría, que por la pandemia evidentemente componían un equipo mucho más compacto. Por lo tanto, aprovecharse con ocasión es totalmente ilógico, sino más bien si en la operación se corre un riesgo extremo en ese sentido, porque hay más controles que nunca. Ahora, señoría, vamos a hablar sobre la insuficiencia probatoria. Y la importancia de la insuficiencia probatoria es relativa al deber de registro, su señoría. Se dio cuenta en este juicio permanentemente cuando se le preguntó a los funcionarios que redactaban esta diligencia que ocurría en determinado lugar, ¿usted tomó registro de esto? No, porque discrecionalmente no le parecía importante. Y así lo que se hizo fue una recolección segmentada, consejo, dirigida, que jamás permitió a la defensa poder incorporar todos los elementos, ni menos su señoría al tribunal, aquellos elementos de criminalización por cuanto se estaba jugando con un ajedrez con 15 piezas, su señoría. Solamente lo que la policía pensaba o creía discrecionalmente que debería estar registrado, lo registraba. Lo demás lo dejaba afuera. ¿Qué pasa con el deber de registro, su señoría? Es fundamental a la hora de que la judicatura tome cuenta de los antecedentes respecto de eso, porque lo que hace, su señoría, es generar un enlace y un cruce de posiciones y extremos. Si no tenemos todos los elementos, no está el deber de registro hecho de manera exhaustiva. Una sentencia judicial, su señoría, termina siendo más un acto político, en el sentido de que no están los elementos suficientes para poder contrastar, no están los registros que se requieren. Y no fue una cosa que solamente presentó este defensor. Cada defensor que fue preguntando a la policía, siempre la respuesta fue la misma. No consideramos que fuera, no era de interés criminalístico, no lo hicimos, he tenido que hacer un montón de informes, no me acuerdo qué informe se realizaba. Entonces, en ese sentido, señoría, ¿cómo desde la perspectiva de no tener el registro de las actividades que se realizaron en la investigación, se va a poder llegar a una conclusión por parte de la judicatura? Su señoría, aproximadamente 12 funcionarios en un procedimiento, peajes, Los Vilos, Pichidangui, Quinta. Y así podría estar Chiguayante. ¿Qué resultados teníamos? No había cámara, la cámara se había dañado, no había registro, la gente de la Shell nos decía que no estaba el registro, en uno estaba mal el CD contenedor. Siglo XXI, su señoría. No existen elementos que permitan establecer con un registro audiovisual que mi representado haya participado en la conducta ilícita. Ni siquiera, señoría, la detención. Ni siquiera cuando el Ministerio Público dice que hay una diligencia respecto de un canino que está en una camioneta. O sea, de esas 12 personas que estuvieron ahí, ninguna tenía un teléfono celular. No había ninguna cámara GoPro. No había registro. ¿Cómo entonces corroboramos? ¿Cómo hacemos la correlación respecto de los hechos, señoría? ¿Cómo le damos congruencia a una investigación en la cual el desfase de horario entre
unas personas detenidas y una cantidad de droga es una cuestión que por principio aristotélico no puede ser, las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Es imposible. En principio se propone una caravana, en algún momento se habla de punta de lanza, y aquí, señoría, no coincide ni el horario, las personas, ni el cruce de información. Vamos entonces, señoría, a lo que nos dice esta falta de registro. ¿Qué es lo que se vulnera? El principio de legalidad, su señoría. ¿Por qué? Porque respecto de la legalidad, del principio de legalidad en cuanto a lo material y a la norma, no se ciña a lo que establece el Código Procesal Penal de la irrestricta obligación de registrar las actuaciones policiales. Todas. Todas, su señoría. Quiero ir a un punto, señoría, importante que no hay que dejar pasar. En algún momento, en esta entelequia o mezcla de informes entre la operación Scarface y la que hace el señor Besnier, se da cuenta de que se detiene a la camioneta, en principio, con una caja de balas. El Ministerio Público las muestra a su señoría en una bolsa. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay una vulneración a la NUE? ¿Qué es lo que existe ahí, su señoría? ¿Se olvidó la caja? ¿Un perito de balas? Si la munición propiamente tal no es identificable más que en su calibre, pero ¿sabe lo que contiene, su señoría, la caja de balas? El origen. Con la caja de balas podríamos haber sabido si eran de FAMAE, si estaban hechas en Israel, si eran chinas, y las mostraron en una bolsa, su señoría. Curioso, ¿no? Duda razonable, su señoría. Si no existen elementos suficientes de corroboración, si el deber de registro no es tal como lo exige la ley, si se ha vulnerado el principio de legalidad, ¿qué nos cabe, su señoría? ¿Qué le cabe al sentenciador más que tener una duda razonable respecto de la participación de Alixe Fabricio Cifuentes en un tráfico de drogas donde nunca se le encontró droga? Donde nunca se le encontró una llamada telefónica, señoría. Donde en el teléfono, el cual mi representado tenía, la policía dijo que no había podido entrar al teléfono. El teléfono de mi representado ni siquiera tenía clave, su señoría. Y con la tecnología que existe hoy en día, podrían haber sacado la información incluso del primer día que lo conectaron. ¿Por qué no había información respecto del teléfono, su señoría? Entonces estamos hablando de una serie, de un periplo, su señoría, de inconsistencia en las investigaciones por parte de la Brigada de Concepción, que mezcla un informe llamado Scarface del Norte y trata de generar una construcción. Y un conjunto de mentiras, su señoría, no crean una realidad. Por tanto, su señoría, no existiendo elementos de carácter criminalístico, evidencia, habiendo una insuficiencia probatoria respecto de lo que se establece en este juicio, existiendo acusaciones atípicas, su señoría, tratando de invocar agravantes que no existen, esta defensa no le queda más, señoría, que solicitar la absolución respecto de mi representado de todos los delitos de los cuales se le acusa, su señoría, y además la condena en costa al Ministerio Público respecto de la feble, la tortuosa, la inconsistente prueba que nos ha presentado por más de un mes, donde lo único que escuchamos, señoría, fueron personas que realizaron un informe y que el informe, el cual dieron cuenta en el tribunal, no correspondía en ninguna parte con lo que habían escriturado. Por tanto, a juicio de esta defensa, para concluir, jamás se tuvo o jamás se tuvieron los elementos suficientes para que la defensa y el derecho de defensa pudiera ejercerse de manera tal que lo establece nuestra legislación, y no solo la chilena, sino internacionalmente, como el Pacto de San José de Costa Rica y algunos fallos, su señoría, de occidentales en general, su señoría. Es importante, señoría, por último, manifestar que la condena en costa se solicita porque finalmente cuando se hace el cruce o el enlace o el eslabón perdido
que hice relación con determinados QR, su señoría, con determinada conjunción holística respecto de los representados, la persona que debió dar cuenta de quién había mandado hacer esos informes, si eran reales o no reales, si fueron encargados, si fueron error o no, el Ministerio Público la sacó del ajedrez, su señoría, condenándolo previamente sin tener la posibilidad de tener la prueba viva para poder interrogarla. Así, no cabe más, señoría, que reiterar la absolución y la condena en costa del Ministerio Público. Bien, entonces, gracias, defensor. Solo resta don César Ramírez y don Daniel Lafargue. Vamos a comenzar con don César Ramírez el día de mañana a las 11:30 horas. Bien, y luego con don Daniel Lafargue. 11:30 horas a 18 horas para que se coordinen. Rija el receso y los que quieran conversar con sus con su representados lo pueden hacer. Pidiéndoles eso sí, que ojalá sea lo más breve posible en atención a la hora. ¿Bien? Rico el receso, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, señoría. Hasta luego, señoría. Buenas Hasta luego, tardes, señoría. Colegas, está muy bien.